Hola amigos, nos encontramos el día de hoy en San Martín de Porres, en la organización Chuquitanta. En esta oportunidad tengo una entrevista con el profesor Paul Arango. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Bueno, me gustaría que me comente algo acerca de esta academia, ¿no?, que está promoviendo aquí en el distrito de San Martín de Porres. Mucho gusto. Acá, como ven ustedes, promoviendo el deporte a los niños, haciendo para futuros campeonatos. Acá, como se dice, el deporte a ellos les gusta y estamos ahí dándole, ¿no?, con fuerza a los futuros cracks, como se dice. A ver, profesor, cuéntame un poco dónde te preparaste, tus estudios como entrenador de fútbol, y posteriormente, coméntame, ¿no?, ¿cómo así estás promoviendo el deporte y esta futura academia? Yo estudié en el Instituto Peruano de Deporte en el año casi 1999. De ahí estudié, como le digo, en el deporte, estuve ahí con algunos hijos que están preparándose para futuros jugadores. Y bueno, estamos ahí, ¿no?, dándole más al deporte. Ok, mira, tengo entendido de que para nosotros poder practicar el fútbol, yo sé, he visto, ¿no?, hemos tenido el entrenamiento hace un rato, he visto los muchachos cómo se desempeñan aquí, cómo se desenvuelven, las ganas que le ponen, y se nota, ¿no? O sea, no es necesario tener una cancha de grass natural, de grass sintético, para poder promover, para desarrollar el fútbol acá, y de verdad que me ha dado bastante interés, ¿no?, el venir hasta aquí para poder mostrarle algunas imágenes de cómo aquí los chicos se desempeñan y pueden salir adelante, ¿no? Ya como comentó el profesor, él tiene esa pasión desde muy chico, entonces ahora que tiene sus hijos, pues está contribuyendo, ¿no? Aquí vamos a dar gracias también a los directivos, que en algún momento vamos a mostrar las imágenes, ¿no? Bueno, para despedirnos, profesor, ¿algunas palabras? Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me estás dando. Estando acá, como ustedes mismos ven, a veces cuando a uno le gusta el deporte, no es necesario tampoco estar en un gras sintético, una cancha de fútbol, así como lo ven ustedes, el panorama de acá es una cancha así de tierra, pero a los niños que les gusta el deporte y están ahí, donde sea, así sea hasta a la hora chata, como dicen, el deporte es deporte, y ahí, como tú ves, a todos los muchachos haciendo deporte de acá. Y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que sigan apoyando contigo, pues, el deporte, pues, a todos nosotros. La organización Chuquitanta, las Begoñas, okay. Martín Deportes. Muy agradecido por la entrevista. Vamos a dar pase ahora a una pequeña entrevista con los directivos, ¿no? Los organizaron todo esto para que este salga desde abajo, porque desde abajo están saliendo, ¿no?, todos los niños que hace de acá. Más adelante van a ver los videos que están, ¿no?, promoviendo siempre el deporte, que es bueno. Ok, nos vemos. Si quieres uno más.
Bien, aquí me encuentro con los organizadores de esta recreación. Lo que están comentando aquí es recreación y deporte. Les presento al señor David y a la señora Rocío. Buenas noches. A ver, coméntame un poco, David, acerca de esta iniciativa que están haciendo aquí. Claro, esto se comenzó para que los niños de acá el programa de más comente más el deporte, lo que más le gusta, no lo que les encanta, cuéntanos un poquito, señora Rocío, cómo nació esta iniciativa, ¿no? Usted me comentaba que tenía preocupación porque los chicos de... Yo tengo dos hijos y comparto mucho tiempo con ellos, con todos los niños de acá del programa Las Begonias. Y bueno, se dio esta iniciativa para que ellos puedan tener una distracción, ¿no? Y qué más es el deporte, practicar. Agradecido por tu tiempo. Bueno, me despido aquí con los jovencitos. Denle like al video si les gustó, comenten ahí abajo y compartan para descubrir más cracks. Bueno, me despido diciendo lo mismo de siempre, ¿no? No se olviden que yo soy el legendario. ¡Y todo!